Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, varias personas me habéis preguntado por lo mismo. A ver si es normal que un turbo recién cambiado tire aceite. A ver, no es normal, ni nuevo, ni reconstruido, ni nada, ¿vale? No es normal que tire aceite. A ver, en ocasiones nos ha pasado a nosotros también. Gracias a Dios son muy pocas ocasiones, ¿vale? Mirad, lo que veis aquí, bueno, es un Citroën motor 1600 HDI que no llega a 170.000 kilómetros. Y el problema que ha tenido es que se rompió el turbo porque estos motores, pues la mayoría llevan un tamiz o filtro en el perno de engrase del turbo, se obstruye y se rompen los turbos, ¿vale? Bueno, hemos llevado el turbo para que lo reconstruyeran a una empresa que, bueno, la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados, pero bueno, alguna vez pues nos ha pasado esto mismo. Mirar. Es aceite, está quemando aceite. Hemos andado, nada más poner el turbo al coche, a ver qué tal iba, ¿vale? Habíamos limpiado todo el sistema de aceite y demás, pero bueno. Y hemos visto que estaba empezando a tirar aceite, a quemar aceite. Mirad, como digo, el turbo está reconstruido, apenas tiene un par de kilómetros. ¡Aceléralo! Ahí veis que empieza a tirar aceite. No debería tirar ni una gota de aceite, ¿vale? Pero mirad, aquí está sobre las 2.000 vueltas. Luego lo vamos a acelerar sobre las 3.000 y veréis. Ahí veis cómo me ha dejado la mano, ¿vale? A ver, como digo, esto no es normal. Si os ocurre, claro, hay que llevar el coche, lo tenéis que llevar otra vez al taller para que devuelvan ese turbo y os instalen otro turbo. A ver, aquí el problema es que aparte de cambiar el turbo, pues tenemos que volver a limpiar todo el sistema, ¿vale? Filtro de partículas, escape, intercooler, manguitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto nos hacemos cargo nosotros como taller, no se lo cobramos al cliente, ¿vale? Si, otra cosa es que el cliente, como ya nos ha pasado también alguna vez, nos ha traído un turbo, ha pasado lo mismo, entonces sí, ahí ya le decimos al cliente que si montamos el turbo sin saber cómo está, pues los gastos derivados de cambiar el turbo, eso corren por cargo del cliente, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.